Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy les traigo un interactivo diferente a donde vamos a hacer tres opciones. Hoy vamos a preguntar, ¿quiere verte? Esta persona especial, ¿tiene ganas de verte? ¿Quiere verte? Vamos a sacar tres opciones. Vamos a sacar un arcano para cada opción. Así que te pido que te concentres muy, pero muy, pero muy bien, para que elijas correctamente la opción. Aquí tenemos un arcano para cada opción. Ahora vamos a poner las cartas del tarot para las opciones. De paso quiero darle las gracias a todos, muchísimas gracias por todos los likes, las suscripciones, muchísimas gracias a todos. Gracias porque ya estoy llegando a los 30.000 suscriptores, muchísimas gracias porque todo eso se lo debo a ustedes. Vamos a poner un ángel del romance, uno para cada opción. Y vamos a sacar un pensamiento o dos. ¿Qué les parece? Vamos a sacar dos. Vamos a sacar dos. Uno para cada opción. Bien, aquí está. Bueno, vamos a poner la amatista, el cuarzo rosa y el cuarzo cristal. Concéntrate muy pero muy bien. Y si es necesario, detén el video. Y vamos a ver si esta persona quiere verte, desea verte. Y vamos a comenzar con la opción 1, que vamos a poner estas otras opciones por aquí para ver qué nos dice la opción número 1. Bien, primero que nada, vamos a dar vuelta. Bueno, aquí hay mucha pasión por lo que se ve, Bien, vamos a ver el arcano. ¿Qué nos dice los enamorados? Bueno, claramente este arcano nos está hablando aquí que en esta opción hay muchísimo amor y esta persona sí quiere verte. Y no solo que hay amor, sino que también hay mucha pasión, mucha química entre ambos en esta primera opción. Realmente me alegro mucho que así sea. Vamos a ver qué nos dice el tarot sobre esta persona que estás consultando, esta personita especial. Vamos a ver. Bien, esta persona piensa muchísimo en vos, quiero decirte, aparte de que tiene sentimientos muy fuertes, está realmente muy enamorado, enamorada de ti. Siente muchísima pasión, sobre todo en las noches te piensa, se atormenta pensando en vos. Sabe que tiene que ser cuidadoso o cuidadosa con respecto a lo que siente, ¿no? Porque es una persona que es muy reservada con lo que le pasa o con lo que le siente. Y no quiere que nada ni nadie intervenga o opine sobre lo que siente y lo que le pasa, ¿no? Esta persona analiza mucho la situación y déjame decirte que está tan enamorada de esta persona que quiere un cambio ya en su vida. Pero para eso esta persona tiene que hacer un fin de un ciclo para hacer un nuevo comienzo de ciclo a tu lado, Y esta persona va a hacer ese fin de un ciclo en su vida para venir hacia vos. Porque se ha dado cuenta que no puede vivir sin vos.
Pero por eso te digo, es como que lo tiene en secreto todo lo que le sucede, a todo lo que le pasa, al amor que siente, a la gran pasión que siente. En las noches te piensa muchísimo, todo el tiempo te está pensando, ¿eh? Siente muchísimo amor y siente que ya no puede estar más sin ti y esta persona va a hacer ese cambio con logro, ¿no? Y ese cambio va a ser terminar un ciclo para comenzar un nuevo ciclo a tu lado. ¿Cuáles son los pensamientos? Se siente diferente sin vos esta persona, te necesita sí o sí y va a solucionar lo que sea necesario para ser justo, para venir hacia ti de una forma correcta, ¿eh? Esta persona en esta primera opción tiene muchísimo amor por ti, mucha pasión y va a solucionar lo que tenga que solucionar para venir a ti. Bien, esta es la primera opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción. Bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver qué nos dice esta segunda opción, ¿eh? Bien, vamos a poner los pensamientos por aquí y vamos a ver qué nos dice. Bueno, aquí hubo una separación, ¿eh? Ustedes estaban juntos y se dio una separación aquí, ¿eh? Uno de los dos se apartó. Bien, acá nos está hablando el arcano de sabiduría, conocimiento, el tener que pensar, ¿no?, sobre la situación y pensarlo con sabiduría y conocimiento por todos los procesos que se han pasado, por todo lo que ha sucedido, ¿eh? Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta segunda opción. A ver qué es lo que nos dice, qué sucedió aquí. Bien, y en el fondo de la lectura tenemos aquí el 3 de espadas. Bien, mira, yo lo que veo acá en esta segunda opción, la persona por la cual hoy quiere verte, porque sí quiere verte, porque ya tiene conocimiento y se ha dado cuenta de los sentimientos que tiene, hoy esta persona está pidiendo como un consejo, ¿no? Para poder volver a acercarse a ti y si tiene ganas de verte y pregunta a gente conocida por ti. Pero esta persona a vos te traicionó, te trianguló. Entonces, sabe que cometió ese error que te hizo mucho daño y sabe también de que, bueno, que no le va a ser fácil poder volver y que vos vuelvas a confiar en esta persona. Esta persona sí quiere verte, te extraña muchísimo esta persona, todo el tiempo, y está tratando de buscar la armonía entre su mente y su corazón para poder equilibrarse y venir hacia ti, pidiéndote disculpas, perdón por lo sucedido, ¿no? Y tratar de reparar esto roto que esta persona rompió en sí, ¿no? Porque esta persona rompió esta situación entre ambos y provocó esta situación. Pero sí se ha dado cuenta que tiene sentimientos por ti, que te ama, que te necesita, pregunta por vos a otras personas. Y esta persona te diría que hasta te observa de lejos en algunos casos, ¿no? Aún te amo y se siente que está en un lugar muy, pero muy oscuro esta persona, ¿eh? Sin ti. Pero tiene muy presente la infidelidad, ¿no? Que se dio aquí, que el error que se cometió y que eso provocó la separación, lo tiene muy presente. Pero también tiene muy presente que no puede dejar de saber de ti, que tiene ganas de verte y que quiere volver y que quiere arreglar las cosas y esta vez venir con sabiduría, con conocimiento para poder obtener ese perdón, ¿no?, de ti. Pero bueno, eso está en ti si quieres o no, pero esta persona sí quiere verte y sí te está pensando. Bien, esta es la segunda opción, espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario y vamos a pasar a la tercera opción. Bien, aquí estamos con la tercera opción y vamos a ver qué nos dice la tercera opción, ¿eh? Bien, vamos a poner el ángel aquí y bueno, acá nos está hablando que bueno, hay que solucionar y curar problemas familiares, ¿no? Acá hay que estar afectada quizás esta situación por un entorno que tiene que ver con la familia, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué arcano te tocó. Bueno, el emperador.
Mira, acá nos está hablando que esta persona es una persona que, bueno, que tiene una zona de confort, ¿no? Que tiene su vida ya hecha, todo, o sea, resuelto. Pero ¿qué pasa? También tiene un carácter difícil, es una persona que le gusta imponerse, que tiene que ser lo que dice y por ahí no acepta la opinión de los demás. Y también es una persona que por ahí le cuesta expresar lo que siente o lo que le pasa, ¿no? Es muy, muy egocéntrico, muy yo, pero desde ya te digo que esta persona, más allá de que tenga este tipo de carácter, esta persona sí tiene ganas de verte, sino que no lo está demostrando por lo que vemos aquí con este arcano, ¿no? Pero acá también vemos que hay que solucionar problemas de entorno, problemas familiares, a donde han sido que han afectado esta situación en esta opción, ¿eh? Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot para esta tercera opción. Bien, se cayó, así que la vamos a poner. Bien. ¿Qué vemos aquí? Bien. Esta persona sí tiene ganas de verte porque vos para esta persona fuiste el sol, fuiste la felicidad, la complementación, ¿no? Fuiste lo justo. Pero bueno, acá hubieron muchas cosas que apuntaron a esta relación para que esta relación no pudiera estar bien, o terminara separándose, ¿no? Acá hubo un entorno tóxico que creó mucha hostilidad, muchos problemas, ¿no? Pero bueno, acá también vemos la evolución y el crecimiento, ¿eh? Esto va a evolucionar y va a ser un cambio. ¿Por qué? Porque acá tenemos el sol y también estamos viendo que acá esta persona está buscando la forma y el equilibrio. Y esta persona tiene muchísimas ganas de verte, ¿eh? Tiene muchas ganas de verte y siente muchísimo amor por ti, seas hombre o mujer, porque acá nos sale la reina de copa en el fondo de la lectura y nos está hablando que esta persona quiere venir a entregarte de nuevo su corazón, ¿no? Lo está haciendo de una forma quizás que no lo está demostrando, sabe que hay cosas que solucionar, cosas que aclarar, cosas que, con respecto a entornos, ¿no? Para que esto vuelva a funcionar, ¿no? Pero acá vemos cómo todas estas varas están apuntando acá. Es como que cuando ustedes estaban juntos había mucha gente en contra, mucho entorno tóxico, y eso creó mucha hostilidad, discusiones, problemas. Pero bueno, aquí viene una evolución. ¿Qué vemos acá? Extraño, te extraña mucho. Esta persona necesita hablar con vos. Tiene ganas de hablar. Extraña cuando hablaban, cuando conversaban, cuando estaban juntos. Nunca dejé de amarte, aunque no te lo demostré, ¿eh? Por eso te digo, tiene un perfil bastante fuerte, no demuestra lo que siente, pero sí te ama esta persona, sí tiene sentimientos por vos y sí tiene ganas de verte y quiere verte. Realmente muy positiva dentro de todas las tres opciones, realmente me alegro muchísimo que así sea. Bueno, esta es la tercera opción, espero que les haya gustado. Si es así, espero tu like y tu comentario. Les deseo mucha luz, prosperidad para todos, bendiciones y hasta pronto.